Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Abba. Abba, precioso Padre. Abba. Te adoramos. Te glorificamos. Te exaltamos. Gloria a tu nombre santo, Abba. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, te amamos. Santificamos tu nombre santo, precioso Padre. Que tu reino manifieste ahora con gloria y poder. Que tu voluntad sea hecha en este lugar. Demostración de tu Espíritu Santo y poder. Aquí en la tierra como está hecho en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos reunimos en tu nombre santo, Señor Jesús. Que seas exaltado en el medio nuestro. Que seas glorificado, Señor Jesús. Glorificamos, exaltamos, ponemos tu nombre santo en alto, Señor Jesús. Invocamos tu nombre santo en alto sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre este lugar, sobre todos. Declaramos, Jesucristo, eres el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay otro como tú, precioso Jesús. No hay otro como tú, precioso Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Aleluya, tu nombre santo. Aleluya, gloria a tu nombre santo. Precioso Jesús. Precioso Señor. No hay otro como tú. Te adoramos, te bendecimos. Te adoramos, te exaltamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Lord. We love you, we praise your worship and adore you, Lord. Precioso Padre, en el nombre de Jesús, nos cubrimos, cubrimos este lugar, cada persona, este lugar con la preciosa sangre de Jesucristo. Aplico la sangre de Jesús a cada persona en este lugar. Decreto, profetizo, cielos abiertos sobre nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo a todos, a Satanás, sus demonios fuera. Any demons binding or blinding or pressing anyone in this house or watching the video, in the name of the Lord Jesus Christ, by the blood, I rebuke you and I bind you. I disarm you, take away the armor, and trust all your goods upon your houses. I forbid you from binding or blinding or pressing anyone in any way in Jesus' mighty name. El reino de Dios está aquí. Solo la voluntad de Dios se ha hecho aquí en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, toma autoridad y destruye las fortalezas en cada persona, cada mente. En el nombre de Jesús derribo los argumentos, razonamientos, toda lógica, todas las imaginaciones, toda altivez que levanta contra el conocimiento de Dios en cada persona. En el nombre de Jesús llevo todos los pensamientos de cada persona en este lugar, viendo el video, cautivos a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús.
I bring every thought of everyone captive to the obedience of Christ. Muy bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios. Te honramos, Señor. Te reconocemos. Eres el Espíritu de verdad quien nos guía a toda verdad. Guíanos, nos rendimos a ti. Abre los ojos para ver qué quieres que veamos. Abre los oídos para escuchar qué quieres que escuchamos. Abre los corazones para entender. Quite los velos, por favor, Padre. Haznos insaneables. Enséñanos todas las cosas, Espíritu Santo. Guíanos en toda verdad. Revela a Jesús y glorifica a Jesús. Que solo Jesús sea glorificado, exaltado. Te amamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos, Señor. Damos a ti la gloria, la honra, las alabanzas a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, solo a ti, no hay otro Señor sino tú, Jesús. Eres el Señor, seas glorificado, seas exaltado, Señor. Sí, Señor, amén. Gracias, amén. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gracia, misericordia, paz y amor les sean multiplicados en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Tomen asiento. Con mi amada esposa Paula declaramos nuestro amor para ustedes. En el nombre de Jesús, los amamos en Cristo y los bendecimos en el nombre de Jesús.
El Señor Jesús vuelve pronto. ¿Lo saben ustedes? ¿Están listos para su venida? ¿Están seguros que van a ser arrebatados? ¿Saben? La mayoría no van a ser arrebatados. ¿Lo saben o no? ¿Saben que Dios es santo Dios? Y sin santidad nadie puede ver al Señor. Doy gracias a Dios por este congreso, porque el tema del congreso es profético, porque el Señor está edificando su casa, y la casa del Señor no es de piedras, estas piedras físicas. La casa del Señor es piedras vivas, que somos nosotros. El Señor no va a usar cualquier piedra para edificar su casa. Hay medidas justas. ¿Sí? Entonces, hay necesidad de conformar a las medidas del Señor. Y ustedes saben que Jesús dijo en Mateo 5, 6, 7, el sermón del monte, como conocen, que compartió el Señor que puedo llegar a decir es como la constitución de los cielos, la constitución del reino de Dios. ¿Cómo debemos vivir conforme a la constitución del reino de Dios? Conforme a la palabra de Dios. Amén. Y el Señor Jesús dijo: quien escucha mis palabras y pone en práctica es hombre sabio, edificando sobre la roca. Ya compartimos tantas veces y ustedes lo conocen. El hombre necio que escucha la palabra y no lo pone en práctica. Y dijo el Señor Jesús algo maravilloso, que dijo: en el tiempo del fin hay muchos van a venir diciendo: Señor, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, señales en tu nombre. Él va a decirles: fuera de mí, hacedores de maldad, no los conozco. El anhelo de mi corazón, de cada uno de ustedes en este lugar, que sean oyedores y hacedores de la palabra. Que cada uno de ustedes, el Señor Jesús va a decirles: yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Como compartí, el Señor Jesús dijo: si me aman, guardan mis palabras. ¿Qué significa guardar las palabras del Señor? Es ponerla en práctica, obedecerlo, ¿verdad? No es hecho de religión, no es hecho de legalismo, es hecho de comunión con el Señor. Tener relación íntima con Él, unidos a Él. Como compartí antes, debo repetir muchas cosas porque la mayoría no estaban en
los talleres, en las otras reuniones. Por eso es importante, si ustedes después pueden pedir DVD, videos del pastor de la iglesia, que pueden ver los videos para que sean edificados. Entonces, rápidamente, compartimos que el Señor Jesucristo es la piedra del ángulo, que debe ser puesto en su lugar propio. Que debemos tener relación íntima con Él, enchufados con Él, para su poder fluye en nosotros. Y debemos tener, permanecer en su palabra, porque la palabra de Dios es la plomada del Espíritu para medir las cosas, para edificar la casa. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 6. Los ruego que abren sus Biblias. Si no tienen Biblia, tienes permiso a poner tu cabeza al lado del, está a tu lado, para ver y leer en la Biblia. Si pueden, si tienen la Biblia en la pantalla también, porque es muy importante seguir con las palabras. Pero por favor, siguen la palabra. Primero de Reyes 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Cuando edificaron el templo del Señor, su casa, cada piedra fue hecha, preparada en su cantera. Cuando vino el tiempo para poner las piedras juntos, no necesitaban ni martillo ni ningún instrumento para ponerlos juntos. Cada piedra fue hecha justo, perfecta, en su lugar, en su cantera. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1. ¿Lo tienen? Todavía no. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, no obedecen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Señor Jesús, piedra preciosa, pero también es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Alguien acá quiere caer? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Entonces es necesario ser obedientes al Señor. No queremos caer, no queremos tropezar. Queremos ser edificados, piedras vivas, junto a la piedra del ángulo. Amén. Vamos a Ageo, you say in Spanish? Ageo. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por favor, presten atención. Pueden salir después, chatear, o si quieren chatear ahora, pueden salir ahora a chatear afuera. Si no están interesados, que el Señor quiere decir, los
amo, los perdono, los libero, pueden salir. Hay necesidad de honrar al Señor. Entonces, ¿les gusta a ustedes cuando vengan a visitarme en mi casa? Cuando están hablando a ustedes, ¿no presto atención a qué están diciendo? ¿Cómo van a sentir? Entonces, hacen como quieren ser hechos a ustedes también. Porque es muy fácil amar palabras de Dios que dice la gloria. Queremos ver la gloria. Anhelamos la gloria. Pero ¿saben qué pasa si la gloria de Dios viene? ¿Recuerden qué pasó con Ananías y Zafira en la primera casa edificada después del día de Pentecostés? ¿Recuerdan ustedes o no? Porque cayeron muertos. ¿Qué piensan ustedes? Porque la gloria de Dios estaba manifestada. En su presencia, en su gloria, el pecado no puede vivir. Por eso hay necesidad de prestar atención y temblar delante de Dios. Tenemos necesidad del temor de Dios. ¿Saben ustedes? Si no tienen temor de Dios, es muy peligroso eso. Hubo un ministro muy famoso, conocido, tenía programas de televisión, un ministerio muy grande. Este ministro cayó en el pecado, fui descubierto, fui encarcelado. En el cárcel se arrepintió, sinceramente. Se humilló, se quebró, pidió perdón de Dios. Sabemos que cuando estamos quebrantados, humillados, en arrepentimiento verdadero, confesamos nuestros pecados al Padre, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, gracias a Dios, empezó el Señor a restaurarlo en el cárcel. No salí hasta que terminó su término. Pero el Señor habló a un hermano para ir a visitarlo. Fui al cárcel a visitarlo. Entonces este hermano que fui a visitarlo dijo: no entiendo cómo caíste en el pecado. ¿No amas al Señor? ¿No amaste al Señor? Él contestó diciendo: no, yo amo al Señor. Siempre amaba al Señor, pero no temía al Señor. Vamos a Isaías 66. Isaías 66, del versículo 1, versículos 1 y 2, 66, 1 y 2. ¿Lo tienen? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es
pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dos requisitos para que el Señor mira a ti. Humildad de espíritu y temblar a su palabra. Entonces, los pregunto a ustedes. Cuando leen la palabra de Dios, estuvimos hablando que necesitamos permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. A quienes no estaban aquí, el Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 8 a los creyentes: si permanecéis en mi palabra, sean mis discípulos. Entonces, el ser creyente no es suficiente, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces, ser creyente verdadero de Dios es ser hijo de Dios verdadero, es ser hijo obediente a Él, que tiene reverencia y honra hacia Él, que teme a Él. Entonces, cuando leo la palabra, dijo Jesús, deben que permanecer en mi palabra. Permaneciendo en su palabra, debo guardarla. Porque Dios Jesús me ama, guardan mis palabras. Guardarla en mi fuerza no puedo, pero lo puedo en Cristo que me fortalece. Como compartí esta mañana, debo permanecer en Él, enchufado en Él. Y su poder, su fuerza fluye en mí. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo porque tengo el Espíritu Santo que me ayude. Tengo el poder divino de Dios. Entonces no tengo excusas. Como compartí esta mañana, que hay necesidad de correr a su trono de gracia para recibir misericordia porque fallamos y hallar la gracia que dice que nos ayude en el tiempo de necesidad. Entonces, cualquier gracia necesito para poner la palabra en práctica, corro a su trono de gracia. Padre, no puedo sin ti hacer nada. Lo puedo en ti, Cristo, que me fortalece. Te pido perdón porque no vivía conforme a tu palabra. Lo tomé por sentado. Tenía mis excusas, mis justificaciones. Pero hoy día elijo pararme de seguir la misma manera. Elijo arrepentirme. ¿Qué significa arrepentimiento? Porque muchos andan en sus caminos equivocados. En el camino dicen: oh, perdón, Señor. Oh, que Dios nos perdone. Oh, que Dios entiende que somos seres humanos. Oh, que podemos hacer, somos carnales. Y hacen excusas, justificaciones, pidiendo perdón, pero siguen el mismo camino. ¿Estas personas son personas arrepentidas? ¿Estas personas van a ser perdonadas? ¿Estas personas, la sangre va a limpiar sus pecados? Porque muchos dicen: oh, pero yo soy salvo por gracia, la sangre me limpia. Pero tengo noticia para ustedes que piensen así, engañados por Satanás, el mentiroso, el padre de la mentira. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, que dice: 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tienen, dicen amén. ¿Tienen verome? ¿O cómo dice? Cualquier otra palabra por escribir. Presten atención que dice.
Pero si ponen líneas bajo la palabra sí, hay condición acá. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si estoy caminando en camino equivocado, no estoy en obediencia a la palabra de Dios, haciendo excusas, justificaciones, y sigo el mismo camino equivocado, que es camino oscuro, ¿sí? Porque ese camino no es camino de Dios. Y hago excusas, justificaciones, oh Dios me perdone, oh Dios entiende, perdón, pero sigo de la misma manera. ¿Están andando en luz? Hola. ¿Están andando en qué? Oscuridad. La sangre va a limpiarlos. Hola. La sangre va a limpiarlos. Más alto voz, por favor, que Satanás escuche y los demás también. Si andamos en oscuridad, en camino equivocado, ¿la sangre nos limpia? Ajá. Entonces, ¿qué hay necesidad de qué hacer? Debemos parar, no camino más así, no hago excusas y vuelvo 180 grados. ¿Ok? Me arrepiento. Este es el arrepentimiento y el volver. Dejar el camino equivocado, volver al camino del Señor. Dejar de caminar lejos de Él y volver caminando hacia Él. Arrepentimiento con todo mi corazón, con toda mi mente. Vuelvo a Él. Empiezo a tomar decisión de caminar en luz. ¿Cómo está en luz? Si no hay fuerza, gloria a Dios, porque Dios sabe que no tenemos fuerza. Porque no tenemos fuerza, murió Jesús en la cruz. Ahora, ¿murió y resucitó para dejarnos sin fuerza? No. Ahora Él quiere darnos su poder divino. No depende de mí intentar religión hacerle bueno. Dependo de Dios ahora. Ahora me arrepiento. Pido perdón. Confieso mi pecado. Muchos dicen, oh, pero Dios entiende, tengo debilidades. Si confesamos nuestras debilidades, Él va a perdonarnos. No. ¿Por qué dicen amén? No prestan atención a la palabra. Vamos al versículo 9. 1 Juan capítulo 1, 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestras debilidades, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, no debilidades. Porque el enemigo dice, oh, pero es una debilidad. No, es un pecado. Si no es conforme a Dios, es pecado. Todo que es falta de Dios es pecado. ¿Por qué no llamamos las cosas como son? Satanás, mentiroso, padre de mentira. No vay a temer decir es pecado. ¿Por qué? Porque cuando confieso mis pecados, eres justo, fiel para perdonarme, aleluya. Y la sangre me limpia, aleluya. Si hago excusas, justificaciones, pierdo el poder de la sangre. Satanás engañoso se engañó a muchos.
O es una debilidad. Es pecado. Voy a odiarla. Voy a odiar todo que Dios odia. Voy a amar a todo que Dios ama. Jesús dijo, si me aman, guardan mis palabras. Si me aman, guardan mis mandamientos. Entonces, si dijo, Señor, te amo, no estoy guardando sus palabras, soy mentiroso. Puedo engañarme a mí mismo, a otros, pero a Él no. Entonces me arrepiento, vuelvo a Él con todo mi corazón, clamo a Él. Él es justo y fiel para perdonarme, porque ya pagó con su sangre. Necesito confesar el pecado para recibir el perdón. El Señor diciendo, ya pagué con mi sangre. Arrepiéntete, confiésanlo. ¿Cómo son? Pecados. Y no intentan por religión hacer las cosas bien. Vení a mí. Vení a mi trono de gracia. Recibe mi misericordia que es para siempre. Recibe mi amor. Vuelven a mí. No puedo perdonarlos si no arrepienten y vuelven a mí. Si no confiesan sus pecados, ¿cómo puedo perdonarlos? ¿Por qué dijo eso? Porque está escrito, amados. Pueden escudriñar las escrituras, si estoy diciendo que está escrito o no. Entonces, si Dios lo dijo, yo lo creo. Ya está. Dios lo dijo, lo creo. Ya está. Entonces, necesito que temblar a su palabra. No tomarla por sentado. No es palabra de hombre. Es palabra de rey. Y no cualquiera rey. Es el rey de reyes, señor de señores. Cuando habla necesitamos temblar a su palabra. En reverencia. En amor. Porque Él es digno. Él es digno. Él es digno, amados. Él es digno, aleluya. Él anhela derramar su gracia. Pero Dios resiste a los soberbios. Da gracia al humilde. Por eso hay necesidad de humillarnos delante de Él. Cualquier falla en nuestras vidas, no avergonzamos. Por favor, porque ya sabía Él. El enemigo viene con vergüenza. ¿Cuántas veces vas a pedir perdón? ¿Eh? ¿No tienes vergüenza de ir al Señor otra vez? Cállate, Satanás, inmundo, en el nombre de Jesús, mentiroso, padre de mentira. Mi Padre es bueno, su misericordia es para siempre. Si Él pide de mí perdonar a mi hermano 70 veces 7, 490 veces por día, ¿cuánto más Él va a perdonarme a Él cuando me arrepiento? Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Entonces, el tropezar, el caer, para mí no es problema. El problema es no levantarte pronto. El problema es cuando no corres al Señor, a su trono de gracia, para recibir la misericordia, hallar la gracia para ayudarte en su tiempo de necesidad, en tu tiempo de necesidad. Él es justo y fiel, amados. Él es justo y fiel para perdonarnos. No hay límite al perdón de Dios.
Pero tomando su gracia por sentado y practicar el pecado voluntariamente es muy peligroso. Nos lleva al infierno. Entonces, hay necesidad de volver al primer amor, que seamos enamorados de Él en Él, seamos arraigados, cimentados en Él, el piedra del ángulo, pegados a Él, you say? Glued to Him? Pegados a Él, en su amor, en un, how do you say glue? Cualquier para pegar pegamento. Ok. El pegamento del mundo falla. ¿Sí? Pero hay pegamento divino que nada y nadie puede separarnos de él. Solo nosotros. Entonces, necesito esta piedra del ángulo así arraigada en mí, cementada en mí, en su lugar correcto. Jesucristo no solamente es el Salvador, Él es el Señor. El dueño de la casa. Porque muchos tratan al Señor como de visita. Y muchas veces lo tratan muy falta de honor. ¿Estás honrando al Señor en tu templo, en tu casa, en tu corazón, tu vida? ¿El Señor Jesucristo está honrado en todos? ¿Hay algo en tu vida que el Señor no puede vivir con esta cosa en tu vida? Entonces necesitamos estas piedras para que sea limpiada, para que sea cambiada. Que necesitamos la palabra, la plomada de Dios, el Espíritu Santo de Dios para obrar en esas piedras. Porque tiene el poder divino para cambiarla. Él tiene el poder divino para conformarla a su imagen. Pero no puede hacerla a pesar de nosotros. Él puede hacerla conforme a nuestra obediencia. Amén. Entonces, el Señor dijo, ¿dónde está la casa que van a edificar por mí? Todo es mío. Pero Él le gusta morar en nosotros, las piedras vivas. Y hay dos requisitos muy importantes, la humildad y temblar a su palabra. Amén. Entonces, vamos a San Juan. Capítulo 14. Versículo 23. Juan 14, 23. ¿Lo tienen? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Mediten esas palabras. Si amo al Señor, voy a guardar su palabra. Voy a temblar su palabra. Voy a apreciar y atesorar su palabra. No voy a seguir caminando hasta que mi vida conforme a su palabra.
Él puede conformarla a su palabra cuando estoy en obediencia a su palabra. Cuando hay cosas que no me permiten obedecerlo, me humillo. Pido perdón y pido el poder divino, su gracia para obedecer su palabra. Porque Jesús cumplió toda justicia por mí y por ustedes. Amén. Ahora, ¿cuántas personas pecadoras en este lugar? Levanta su mano. Ahora, los pregunto, ¿el Señor Jesús puede vivir en una persona pecadora? No estoy hablando para condenarlos, no temen, hay esperanza. Siguen prestando atención, por favor. Es importante renovar el entendimiento. Ahora vamos a 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ok, ¿lo tienen? 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Presten atención, por favor, porque necesitamos la fe. Amén. No necesitamos la fe por lo que es posible. Recuerden, compartiste mañana. Si algo posible para hacerlo, ¿hay necesidad por la fe para hacerlo? Hola, responden. ¿Me entendieron? Si es algo posible para hacerlo, ¿hay necesidad de la fe para hacerlo? Entonces, si es algo imposible para hacerlo, hay necesidad por la fe. Amén. Entonces, no depende de la lógica. Porque la lógica no entiende lo imposible. Antes de seguir, ponen un marca acá. ¿Ok? Y vamos a 1 de Corintios, capítulo 2. Versículo 14. Pero el hombre natural, el griego de esta palabra es psúquico, que es el alma. Gracias.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces no depende del entendimiento, no depende de sentimiento, emociones, porque las cosas de Dios para el hombre natural, almático, es locura. ¿Ok? Entonces, piden ahora, Padre, no me permites recibir tu palabra como hombre natural. Hazme discernir las cosas de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Revele tu palabra a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora volvemos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al Cristo, que no conoció pecado, el Padre por nosotros lo hizo pecado, para que seguimos siendo pecadores. Hola. No los escucho. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Quién nos hace justicia de Dios en él? Hola. Ok, toman tiempo. Mediten en la palabra. Porque no estoy acá para compartir la palabra y irme. No, los amo en Cristo. Por eso quiero tomar tiempo para edificarlos, porque Dios, Jesucristo viene pronto. Y quiero que sean la casa de Dios, que recibe su gloria y nadie cae muerto. ¿Me entienden? Entonces, presten atención, por favor, porque hay poder divino. No depende del entendimiento natural, es algo sobrenatural. Es algo imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Por eso necesitamos la fe. Y la fe depende de oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, elegimos creerla en el corazón, hay justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, no depende del hermano Carlos. Soy el mensajero de Dios, entregando su palabra como está escrito. Si hablo algo contrario a su palabra, tengan permiso para reprenderme, por favor. ¿Ok? Entonces, cruz. No. Tristemente. Pero pueden imaginar, hay cruz. ¿Ok? Permiso, amado hermano. Gracias. Pueden imaginar, esta es la cruz. Amén. El pecador Carlos. Mi nombre es Carlos. Un Carlos, no Carlos, mucho Carlos, sin ese, Carlos, uno. El pecador Carlos, el peor de los pecadores, Carlos,
El jefe de los pecadores, Carlos, lo llevó en Cristo Jesús y lo crucificó en la cruz. ¿Fui crucificado o no? Y fui sepultado en el bautismo. ¿Sí o no? Creyendo que murió por mí y resucitó, Dios Padre me hace su justicia en Él. ¿Esta justicia es mía? Justicia de Dios fue dada por su gracia a mí. Es un don que recibí por fe. Cuando tenía el pensamiento que soy pecador, es muy fácil hacer el pecado como pecador, ¿no? Es natural hacer el pecado como pecador. Pero cuando creo que dijo Dios, hizo a Cristo pecado por mí, para ser hecha de Dios, justicia de Dios en Él. Era pecador, ahora soy justicia de Dios en Cristo. ¿Quién me hizo así? ¿Alguien puede decirme, sos pecador ahora? Los desafío porque hay necesidad de renovar el entendimiento, amados. Porque en Romanos 12 dijo Pablo que debemos ser transformados por medio de renovación del entendimiento. Amén. El medio de transformación. ¿Quieren ser transformados o no? El medio de transformación es renovación del entendimiento. ¿Ok? Entonces, elijo el creer lo que es imposible porque es palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, ahora, conforme a la palabra de Dios, ¿soy pecador o justicia de Dios en Él? Amén. Entonces, para mí hacer pecado no es natural más. Ahora tengo responsabilidad de cuidar de mis ropas blancas que Dios me dio como regalo. Amén. No significa que esta ropa no puede ser manchada. Significa que tengo ropas blancas, que soy ahora justicia de Dios en Cristo. Si tropiezo ahora y mi ropa va a ser manchada, pronto me arrepiento, confieso mis pecados, Él es justo y fiel para perdonarme y hacer ¿qué? Limpiarme. Cuando Dios me limpia, ¿soy limpio o sucio? Limpio. Antes por religión intentaba en mi fuerza, pensando yo todavía tengo las ropas negras, intentaba por mi religión, mis hechos, mi fuerza hacerla blanco. Intenté diferentes métodos, escuché diferentes prédicas. Fui a esta conferencia, fui a otra conferencia, escuché a este maestro, escuché a esta persona, escuché, pero no cambió la ropa negra. Entonces, por religión mi fuerza no puedo emblanquear esta ropa. Por fe ahora lo entrego a la cruz de Cristo. Y por fe recibo su don de justicia.
Entonces no depende de mi religión, de mi fuerza intentar hacerla. Depende ¿qué? De mi fe. ¿Mi fe conforme a qué? ¿Que me gusta escuchar? No. Mi fe conforme a la palabra de Dios. Ahora tengo ropas blancas. Entonces el pecado no es natural por mí ahora. Porque ahora soy hombre nuevo en Cristo. El viejo pasó. Todo es nuevo de Dios para mí. ¿Ok? ¿Me entienden ustedes? ¿Hay renovación del entendimiento ahora? Ok. Entonces, necesito temblar a la palabra de Dios. Creerla. Medir mi vida siempre. Las cosas de mi vida conforme a su palabra. Usar la plomada. Sabiendo, si no tengo relación íntima con el Señor, no estoy enchufado en Él, no hay poder. No hay poder. Por eso dijo Jesús, sin mí no pueden hacer nada, permanecen en mí y yo en ustedes. ¿Ok? Entonces, depende de Dios y su poder. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, no algunas, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por nuestra fuerza. Hola. Por su divino poder. Separados de Él, mediante el conocimiento de Él. Este conocimiento que habla del hombre conocer su esposa. Es relación íntima. No estoy hablando físicamente. Y también que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora los desafío. Conforme a la palabra de Dios, ¿creen ustedes pueden participar en su naturaleza divina o no? Hola. Toman tiempo, mediten la palabra, por favor. No quiero que me please me. I don't want you to please me. No responden para complacerme, por favor. Como les dijo, si hablo algo contrario a la palabra, repréndenme, por favor, en el nombre de Jesús. No estoy hablando de lo natural. Estoy hablando del poder divino de Dios. Es tiempo de los creyentes en la iglesia no sean incrédulos. Es el creer. Para ver su gloria. Es la fe en la obra de Dios, no obra de hombre. Obra de Dios que puede hacerla nosotros cuando estamos permaneciendo en Él, en su palabra.
Dice acá que poder divino y promesas preciosas, grandísimas. A través de ellas podemos llegar a participar en la naturaleza divina. ¿Dice así o no? Dice, desafía a todos. No dice amén porque todos están, los demás están diciendo amén. Si alguien no está creyendo que está escrito, levanta tu mano. Por favor, los desafío. Basta de reuniones normales. Basta de conferencias, congresos normales. Basta de la religión. Basta de tener información. Basta que estoy acá para recibir la bendición. Quiero ser transformado a la imagen de Cristo. Quiero ser edificado para ser morada de Dios. Amén. Entonces no depende de lo normal, no depende del es posible, depende de Dios que es imposible para el hombre. Dios lo hizo en mí. No estoy hablando de religión de mi mente. No soy mejor de ustedes. No soy mejor, no soy más espiritual. Elegir creer. Elegir creer que dijo Dios. Elegir creer en sus promesas. Elegí permanecer en Él. Elegí obedecerlo. Elegí amarlo. Él hizo la obra y siendo hacerlo. Si Él puede hacerlo en el peor de los pecadores, ¿cuánto más en ustedes? ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Hay cambio viene. Vientos de cambio viene. Vientos de cambio viene. Ahora, antes de decir amén, otra vez, enfoquen en la palabra, mediten en la palabra. Si creen está escrito, levantan sus manos. Si no, pueden salir ahora. No hay necesidad de perder tiempo. ¿Ok? Otra vez. Versículo 3 y 4. Poder divino fue dado. Y hay también fue dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Lo creen ustedes o no? Y todos lo creen, levantan sus manos. Y todos no lo creen, pueden salir. Permiso, pastor. Porque Dios va a hacer obra maravillosa en ustedes. Dios va a hacer obra maravillosa. Dios va a hacer obra, no pueden entenderla por mente lógica. Él puede hacer mucho más abundantemente que podemos pedir o entender a través de su poder que actúa en nosotros. Repito, Él puede hacer mucho más abundantemente que podemos pedir o entender a través de su poder que actúa en nosotros. El Señor está enfocado en ustedes como personas, en sus corazones. Es muy fácil para el Señor derramar sus bendiciones que vayan al infierno con las bendiciones. Pero no, Él murió porque nadie vaya al infierno. Pagó precio alto, su sangre preciosa. Necesitamos la fe. La fe depende de la palabra de Dios, no de hombre. In the name of the Lord Jesus Christ, I rebuke you and bind you, Satan, your demons. I forbid you from opposing, resisting. Leave, go to the abyss in Jesus' name.
Wow. Entonces, amados, hay poder divino. Rápido. Ustedes saben del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 9 dijo que intento controlar mi cuerpo. ¿Sí? Sujetarlo. Ahora, escribió Romanos años después. Que dijo en Corintios 9, 27. Los pregunto, piensen, ¿el apóstol Pablo pudo hacerlo? ¿Él pudo controlar su cuerpo, sujetarlo? Ok, para dimelo tiempo, pueden ir a casa y leerlo después. En Romanos 7, el apóstol Pablo confiese que él falló. Intentó hacerle bien y no pudo, ¿verdad? Hola, ¿por qué está mirando a mí como no conoce las escrituras? Quizás no lo conocen ustedes, quizás. Por favor, arrepiéntete, vuelven al primer amor en el Señor Jesús. Permanecen en Él, en su palabra, leen la palabra cada día, hay vida. El hombre no vive por pan solo, sino por cada palabra de Dios. Los amo en Cristo. Padre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué crees que hacemos? Dime aquí, Señor. Si puedo venir a cada uno de ustedes, abrazarlos y decirles, creen la palabra, por favor, creen la palabra. Dios va a hacer obra maravillosa. Obra que es imposible para el hombre natural. Es locura para el hombre natural. Pero para Dios es nada. Nada es imposible para Dios. Él es mi creador. Él puede o no. Pero Dios, sin fe, nadie puede agradar a Dios. Y la fe es en lo es imposible. Ahora, rápidamente, por lo que no saben las escrituras todavía, no estoy condenándolos, estoy desafiándolos. Que el bebé al primer amor tome la palabra de nuevo, empiecen a tener sed y hambre por la palabra cada día. Para saber la verdad va a hacerles libres. Amén. Estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios que nos hace libres. Ok. Entonces, rápidamente, Pablo en 1 Corintios 9 dijo, intento controlar mi cuerpo, sujetarlo. ¿Okay? En Romanos 7, él confesó que no pudo hacerlo. Intentó hacerle bien y terminó haciendo el mal. En su fuerza, como cada uno de nosotros, intentamos nuestras fuerzas hacerle bien y fallamos tantas veces, ¿verdad? Intentamos hacerle bien y fallamos. Perdón, Padre, no me gusta seguir así, me arrepiento, perdóname. Y seguimos haciéndolo. Padre, por favor, sálvame. Y seguimos haciéndolo. ¿Por qué Dios no está salvándonos de eso? ¿Porque Él no puede? Ah, entonces hay algo Dios está esperando en nosotros para creerlo. Que Dios dijo, hay promesas en mi palabra. Preciosas y grandísimas. Entonces, en Romanos 7, cuando Pablo confesó, no pudo seguir intentando hacerle bueno y falló, al término del capítulo 7, no hizo justificación, no dijo, oh, soy carnal, ¿qué puede hacer? Dios entiende. No, él clamó, miserable de mí, ¿quién me salva de su cuerpo de muerto? Cuando llegó al fin de su fuerza, Dios reveló Romanos 8. Porque hay promesa preciosa en Romanos 8, versículo 13.
Por favor, abran Romanos 8:13. ¿Lo tienen? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Directo, simple. Si van a seguir viviendo conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Wow. ¿Cuántas veces luchamos con las obras de la carne? Intentamos pararla y fallamos. Intentamos, pedimos perdón, seguimos fallando. Padre, salvame, ayúdame. No hay respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas conforme a su palabra. Porque Él nos dio preciosas promesas grandísimas. A través de ellas podemos llegar a participar en su naturaleza divina. Acá dice, Carlos, intentando en tu fuerza parar las obras de la carne, no pudiste hacerlo. Pediste ayuda de mí, no voy a ayudarte. ¿Por qué Dios no vas a ayudarme? Porque tengo otra manera para ti, para vencer mi palabra. La promesa grandísima. Dios no cancela su palabra. ¿Saben ustedes? ¿Me entienden o no? ¿Alguien no entiende? Levanta tu mano. Necesitamos conocerlo, conocer sus caminos, conocer su verdad. Entonces, pidiendo algo contrario a su palabra, no, Él quiere que entramos más profundamente en relación íntima con Él, conociéndolo, conocer su palabra, conocer las promesas preciosas, grandísimas en la palabra. Entonces Dios dijo, te doy una espada. Es muy fácil para mí matar al enemigo por ti. Pero si lo hago por ti, nunca vas a learn. Nunca vas a aprender. Entonces Dios quiere fe. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, en Efesios 6, Pablo dijo, seamos vestidos con todo el amor de Dios cada día. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Y dice, tomad que es la espada del Espíritu. ¿Qué es? La palabra de Dios. Entonces, hay necesidad de tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, dice acá, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero ¿cómo obra eso? ¿Cómo ponerla en práctica? ¿Cómo puedo hacer morir las obras de la carne por el Espíritu? Para entender mejor, vamos a una clave muy importante. Romanos 10:10. ¿Lo tienen ustedes? Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando leo en la palabra de Dios, la promesa de Dios que dice, cuando creo, es justicia para mí de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿el creer es suficiente para ver la salvación de Dios? Amados, ¿están cansados? Espíritu Santo, muévete con poder. Despierta a mis amados hermanos y hermanas, por favor. Despiértalos, Señor. Dalos más gracia. Estás vivificando mi cuerpo mortal, Señor. Hacerlo en ellos también, por favor, Padre. Los amo.
es el último día en este congreso. No quiero que pierdan el tesoro de Dios que tiene para ustedes. Amén. Entonces, cuando creo en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, solamente creerlo, voy a ver su salvación. Levanta su voz. ¿Por qué? ¿Qué es falta? ¿Qué dice? Prestamos atención a la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando creo la palabra de Dios, estoy creyendo en la espada del Espíritu. Creyéndola, tomándola en mi corazón. ¿Ok? Tengo la justicia de Dios, tengo la espada en mi corazón. Pero no puedo ver el poder de la espada en operación, en obra, hasta que confieso la palabra. ¿Ok? Entonces, cuando confieso cualquier palabra o la palabra de Dios, la palabra de Dios, cualquier palabra confieso, cualquier espíritu va a fluir. Presto atención. Confieso la palabra de Dios, creo la palabra tomando la espada en mi corazón. Cuando lo confieso, sale la palabra en mi boca, sale la espada. ¿Quién fluye con su palabra para cumplirla? ¿Quién fluye con su palabra para cumplirla? Levanta su voz. El Espíritu Santo. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo? Si alguien no tiene el Espíritu Santo, venía acá. Hoy, esta noche va a recibir el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está, ¿verdad? ¿Por qué no obra el Espíritu Santo sin la palabra? Recuerden ustedes en Génesis, cuando todo el universo estaba bajo las aguas, era tinieblas, el Espíritu Santo estaba moviendo sobre las aguas, ¿verdad? Mientras el Padre estaba, el Espíritu Santo moviendo sobre las aguas, no pasó nada. Si Dios pensó en su mente, sea la luz, era la luz. Dios habló, sea la luz, salió la palabra de Dios. El Espíritu Santo fluyó con la palabra, cumplió la palabra. El mismo Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, ¿verdad? ¿Hola? ¿El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros o no? Amén. Entonces, ¿qué hay necesidad? Conocer la palabra de Dios, creerla, confesarla, el Espíritu Santo fluye para cumplirla. El Espíritu Santo, Dios cumple su palabra. Él quiere de nosotros la fe, el creer. No como los demonios creen y tiemblan. Somos hijos de Dios. Entonces, si estoy luchando con las obras de la carne, no intento con mi fuerza pararla, no puedo. Ahora tengo la palabra de Dios, la espada. Empiezo a confesar, Padre, confieso esta obra del carne como pecado. Gracias que es justo y fiel para perdonarme, limpiarme de este pecado. Pero ahora quiero matarla. No quiero que siga viviendo en mí, produciendo de nuevo el pecado. Que es muerto, produce algo. Pero si sigue viviendo en mí, sigue produciendo, ¿no? Pero la palabra de Dios en Romanos 8:3 dice: si por el Espíritu hacéis morir, dice, hacéis controlar o dormir,
Entonces creo en la promesa de Dios que por el Espíritu yo puedo hacer morir la obra de la carne en mi vida que estaba luchando por tanto tiempo y no pudo ser salvo. Pero ahora, como Pablo miserable de mí, ¿qué me salva? Dios dice, acá mi palabra, acá mi Espíritu Santo, toma la espada, úsala. Créela, confesala. Ajá, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, confesé mi pecado, eres justo fiel para perdonarme. Ahora toma la espada, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, hago morir esta obra de la carne. Que no vive en mí más. Todos los demonios asociados con esta obra, que estaban atándome a esta obra, los reprendo. Los átomos se fuera al abismo en nombre de Jesús. Espíritu Santo, lléname. Lléname. Este cuerpo no para ser pecaminoso más. Este templo va a ser santo templo de Dios. Dios va a morar en este templo en su plenitud. Con su gloria. La gloria postrera es mayor. Hay gloria que viene. Dios va a cumplir su obra. Depende de la fe. El creer en Él, en su palabra. Permaneciendo en Él, en su palabra. Examinar mi vida con su palabra. Medir las cosas en mi vida por su palabra. Todo lo que no conforme a su palabra es pecado. Me arrepiento, me confieso a Él, el justo fiel para perdonarme y limpiarme. Pero ahora tengo mi responsabilidad de tomar la espada del Espíritu. Amén. Conforme a la palabra de Dios, cuando lo creo con todo mi corazón, lo confieso con mi boca. Y hago morir esta obra de la carne. Lo confieso con mi boca. ¿Va a pasar o no? Hola. ¿Dios cumple su palabra o no? ¿Se ha hecho o no? ¿Está hecho o no? Está hecho porque Dios lo dijo. Yo lo creo. Ya está. Dejo el resultado a Él. Dios no mienta. Padre, vos lo dijiste, yo lo creo. Lo confieso. Vos cumple tu palabra. No soy Dios. Eres Dios. Eres Dios. Fiel, verdadero. Tus palabras, promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces, lo leo, lo creo. Yo digo sí, amén. Para la gloria de su nombre. Entonces empiezo a hacer morir las obras de la carne en mi vida. Como dice en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo siguen viviendo con su carne y pasiones y deseos. ¿Dice así? Me arrepiento, renuncio que dijo contrario a la palabra. La verdad que está escrito. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, soy de Cristo. Conforme a tu palabra, crucifico mi carne con sus pasiones y deseos. No viven en mí más. En el nombre de Jesús. ¿Lo creen ustedes o no? ¿Puede ser libre de la carne y sus obras? ¿Puede ser libre de las carnes y sus pasiones y deseos carnales, pecaminosas? ¿Hay poder divino para vencerla o no? ¿Hay poder para vencer o no? ¿El poder de mi fuerza? No. El poder divino de Dios.
fue dada. Depende de mí creerla. Depende de mí ponerla en práctica. Entonces, es lucha, amados. Es lucha. Pero lucha no conforme a la carne. Podemos vencer ahora usando la palabra de Dios, la espada. Conocer sus promesas preciosas, grandísimas. A través de ellas, militar por ellas, la buena milicia, llegamos a participar en la naturaleza divina. Ahora hago morir las obras de la carne en mi vida, reprendo a los demonios, los chofer al abismo de Jesús. Reclamo esta tierra para su gloria. Entrego esta casa a Él, Señor, para que sea morada para ti. Elijo amarte, Jesús, guardar tus palabras, Señor, conforme a tu palabra que dijiste que vas a ser tu morada en mí con el Padre. La morada de Dios no es en casa pecaminosa. La casa de Dios no está en casa sucia. ¿Me entienden, amados? ¿Lo creen, amados? ¿Hay victoria o no? ¿Vamos a vencer o no? Entonces hacemos que dijo Pablo en 2 Corintios. Capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow. ¿Saben ustedes pueden perfeccionar la santidad en sus vidas? No depende de su fuerza. No depende de religión. Depende de la palabra de Dios. ¡Wow! Padre, conforme a tu palabra. Yo vuelvo como niño, ¿saben ustedes? Yo vuelvo como un niño. El niño cree todo. ¿Sí o no? Vuelvo como niño yo. No porque soy más espiritual o soy ministro del Señor, mensajero del Dios. No, como niño. Elegir creer. Como niño. Wow. Papá, lo dijiste. Aleluya. Ok, entonces, Padre, conforme a tu palabra, me limpio por el poder de la sangre de Jesús. Por el Espíritu Santo, me limpio de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entrego este templo, esta casa a Él, como sacrificio vivo en su altar. Ahora puedo entender cómo puedo hacerlo, como dijo Pablo en Romanos 12. Que dijo Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentéis vuestros cuerpos pecaminosos. Dice así. Hola. Romanos 12:1. Ábrenlo, por favor. Presten atención, por favor. Basta de seguir creer las mentiras del diablo. Atados en esclavitud a sus mentiras. Hay necesidad de empezar a creer a Dios en verdad. Creer en su palabra. Entonces, ahora, ¿cómo puede Pablo decirnos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, no pecaminoso,
¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede pedir eso? Porque ya nos enseñó el Señor que podemos hacer morir las obras de la carne, que podemos crucificar la carne con sus deseos por el Espíritu Santo, que ahora yo puedo presentar mi cuerpo a Dios, mi limpio de toda contaminación de carne y de espíritu. Presento mi cuerpo a Él como sacrificio vivo, piedra viva, santa, pura, santificada sin mancha, sin arruga. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en mí por su palabra, como dijo en Efesios 6, 5, perdóname. Efesios 6, 5. Perdón, 6, 20. Oh, más gracias, Padre. Perdón. Efesios 5. Del medio del 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para dejarla en el pecado. No, para santificarla, habiéndola purificado, wow, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo puede ser eso? Para el hombre natural es imposible, es locura. Pero creciendo por el Espíritu en la palabra de Dios, ahora conociendo las promesas de Dios, sí, 26 y 27, del medio, empezamos del medio del 25, porque no estoy enfocando en el matrimonio ahora, aunque es semejante también a la iglesia de Cristo, pero ahora estoy enfocando en la casa del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, que el Señor Jesús, por medio de su palabra, puede santificar, purificar, lavar la iglesia, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta iglesia, el Señor Jesús vuelve para arrebatarla. Todo es posible para Dios. Que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Para el hombre verla, debe creerla. Para el hombre verla, debe obedecerla. Para el hombre verla, debe vivirla. Ponerla en práctica por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes recibieron revelaciones esta noche? Hola. ¿En verdad? Oren, Padre Santo. No permite estas semillas que sea robada por el enemigo. No me permite olvidarla. Que sea arraigada en mí, en mi corazón, en mi vida, profundamente, Padre. Regala. Manda tu lluvia tardía y temprana para estas semillas pueden crecer, brotar y producir frutos para vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo en ti, Padre. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu obra en mí. Gracias por tu poder divino. Gracias por tus promesas preciosas y grandísimas. Todo es posible
para Dios. Todo es posible para los que creen. Todo es posible. Todo lo puedo en ti, mi Cristo, quien me fortalece. Me rindo a ti de nuevo. Haz tu obra maravillosa. Me someto a ti, Padre. Y doy a ti, solo a ti, la gracia, la gloria, la honra, la alabanza. En el nombre de Jesús. Hay poder divino disponible que Dios quiere derramar ahora de nuevo a todos que creyeron su palabra, sus promesas, y todos que van a ser comprometidos a ser hacedores de la palabra, no solamente oyedores, engañándose a sus mismos. Que con temor y temblor purificarse de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y presentar sus cuerpos a Dios como sacrificios vivos, santos, agradables a Él. Todo que quiera hacerlo, venga adelante.